Hola, bienvenido a la Academia de Español, youtalkspanish.com. Te animo a suscribirte al canal para que puedas seguir aprendiendo español con todos nuestros vídeos. Hoy vamos a repasar la pronunciación de la G y la J. Vamos a comenzar estudiando la pronunciación de la letra G. La letra G se puede pronunciar de dos formas. Se puede pronunciar de forma suave o se puede pronunciar de forma fuerte. Vamos a ver primero cómo pronunciarlo de forma suave. La G, si va precedida de A, O o U, tiene pronunciación suave. Vamos a ver los ejemplos. Gato, gato. Gol, gol. Gusano, gusano. Ahora vamos a ver cómo se pronuncia la G si tiene una pronunciación fuerte. Y para ello tenemos que tener en cuenta que la G, cuando va precedida de E o de I, tendrá una pronunciación fuerte. Vamos a ver ejemplos. Geografía, geografía. Girasol, girasol. Presta atención. En los casos en los que la G vaya precedida de UE o UI, su pronunciación será suave. Por ejemplo, guerrero, guerrero. Guitarra, guitarra. Ahora vamos a estudiar cómo se pronuncia la J. La letra J delante de vocal siempre se pronuncia fuerte. J más A, E, I, O, U tiene pronunciación fuerte. Vamos a ver ejemplos. Jarrón, jarrón. Jengibre, jengibre. Jirafa, jirafa. Joya, joya. Juguete, juguete. En resumen, recuerda los siguientes puntos. La G más A o U. Pronunciación suave. Por ejemplo, gato. La G más E o I. Pronunciación fuerte. Por ejemplo, girasol, girasol. La J más cualquier vocal siempre tiene una pronunciación fuerte. Y esto es lo que tienes que recordar de todo el vídeo. Bien, hasta aquí el vídeo de la Academia Online de Español, youtalkspanish.com. Te invito a suscribirte a mi canal, a comentar y darle me gusta al vídeo para seguir aprendiendo español. ¡Hasta pronto!